Amigos de ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. La Secretaría de Agricultura, en conjunto con el SENASICA, anunció una estrategia para prevenir la entrada del gusano barrenador a territorio mexicano, esto derivado de su continua presencia en países de Centroamérica. De acuerdo con datos del GCMA, durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones agroalimentarias mexicanas generaron más de 19 mil millones de dólares, un aumento de casi 9% frente al mismo periodo de 2023. La Secretaría de Agricultura pronosticó que para finales de este año la producción agroalimentaria nacional cerrará con una reducción de casi 2%, esto derivado de los desafíos climáticos a los que se ha enfrentado el sector. En el más reciente reporte agroalimentario de la FAO se proyectó un aumento en la producción global de cárnicos hacia el cierre de 2024, esto gracias a que se espera resultados positivos en todas las regiones excepto Asia. Dentro de estas perspectivas, se indicó que en el caso del comercio internacional de dichos bienes pecuarios, habría una recuperación luego de 2 años a la baja, con un crecimiento estimado casi 2% frente a 2023. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.